Mixtecos Unidos, Asociación Civil, surge por la necesidad de fortalecer nuestra cultura originaria a través del arte y los bailes costumbristas, la música, el telar de cintura, el tinte del caracol púrpura, el grabado sobre jícaras, todo esto pues, es la razón, ¿no? y la motivación de que llevó al maestro Noé Jacinto Leiva a formar el primer grupo cultural aquí en Pinotepa de Don Luis, impartiéndole talleres de dibujo, de pintura, y de esta manera pues, plasmar nuestro medio, nuestra flora, nuestra fauna, los cuentos, los mitos. Se da el acercamiento, ¿no?, de la costa chica oaxaqueña, en específico Pinotepa de Don Luis, y la capital oaxaqueña, con los diferentes artistas que trabajan en Oaxaca. Y de esta forma el maestro Juan Alcázar nos ayuda a formar el taller de artes gráficas, ¿no?, con intercambios de obras de diferentes artistas ya reconocidos de Oaxaca. Se logra adquirir en intercambio con Casa Serra una prensa para grabado, todas las herramientas y materiales que se necesitan. Más adelante, a través del maestro Juan Alcázar, también se entra en contacto con la empresa Converse de México y surge el proyecto que se llama Pintando Pasos, que consiste en plasmar nuestra iconografía mixteca sobre los tenis de la marca Converse. Yo también aprendí desde 12 años, luego ahorita tengo como 40 años, estoy trabajando así como con la jicarita, ahorita el trabajo de mis abuelos, luego me siento contento porque pues nunca pensé si con esto trabajo vamos a salir poco a poco adelante y luego pues hasta ahorita pues me siento orgulloso. Para nosotros los productos artesanales, tales como las jícaras, tienen una gran importancia en la vida ya que nuestros abuelos plasmaban lo que veían cuando iban a sus parcelas, al monte, los pájaros, los animales que veían, su vida cotidiana, y plasmaban su sentir, o sea, todo lo que veían lo reflejaban en las jícaras, en los grabados que hacían unas jícaras. Bajamos las jícaras. Y ahí después lo cortamos con la sigueta. Sacamos la semilla. Ahí vamos de estar un día en el sol. Y los otros días vamos detallar la figura de los animalitos. Este es una jícara natural con los grabados ya terminados. Y bueno, este es el color natural de lo que es la jícara. También hay otras técnicas que se trabaja, pero ya es con pintura. Esta, al momento de que se parte y se limpia la jícara, se seca un día, ya después se mete a remojar y se limpia lo que es la cáscara natural de la jícara,
se pinta, y ya que una vez ya seca, se puede trabajar sobre ella y queda de esta manera. Y por eso tenemos dos técnicas diferentes, una natural y otra ya con pintura. Para estar aquí dentro del grupo significa mucho para mí, por sé algo lo que Dios me dio, ¿no? Algo de importante hacer algo, pues para hallar algo de sobre mi familia y me gusta también lo que estoy haciendo, lo arte también, y pues aquí aprendiendo y compartiendo también lo que sé a los otros, personas, para que también esas cosas no se pierdan también, y pues es importante de mi parte eso, pues echando ganas aquí estamos. Me siento muy orgulloso, aquí tengo trabajo, no me falta nada, y de ahí me mantengo mi familia y conozco cosas nuevas. Me siento muy orgulloso de pertenecer a la Asociación Grabadores Mixtecos, ya que en este taller hago lo que me gusta, una gran unión con los compañeros, aquí se plasmamos lo que sentimos. Para mí ser parte de Grabadores Mixtecos Unidos, Asociación Civil, es un orgullo, un gran gusto, me da mucha alegría porque puedo compartir con mi región, con el estado, con diferentes partes de nuestra República Mexicana, también con gentes de otros países, parte de la cultura de Pinotepa de Don Luis. Nosotros queremos fortalecer nuestra cultura originaria a través del arte, y pues es un camino y un proceso que demanda mucho tiempo, mucha dedicación y mucho trabajo, pero sí es una alegría muy grande a la mano de un gran compromiso. Para mí es una oportunidad que me dan en Grabadores Mixtecos, porque plasmo lo que me gusta hacer sobre un tenis o una jícara. Es un fuente de empleo para mí como mixteco, y también poder llevar el sustento familiar a mi casa.